Hernán Lombardi dijo que Mauricio Macri se fue de la Casa Rosada en andas y de la Rúa en helicóptero. Primero, formaste parte de los dos gobiernos. En el de la Rúa no pudieron terminar el mandato y en el de Macri, bueno, no pudieron terminar el comodato, ¿no? Además, ¿en andas se fue Mauricio? ¿Es tan vago que no quería caminar? Con 40 votos a favor del Frente de Todos y 26 en contra de Juntos por la Fuga, el Senado aprobó la reforma judicial, o sea, media sanción, o sea, media venezualización de Venezuela. ¿Hasta cuándo van a seguir venezualizando esto que ya era Venezuela antes y ahora no da más de venezualizarse? Tanto vamos, tanto a Venezuela que ya me siento que nos pasamos, estamos en Costa Rica, ¿ya dónde estamos? Por increíble que parezca la contundente, alevosa, multitudinaria demostración de que la derecha ganó la calle, no pudo frenar la media sanción. Aníbal Fernández recordó a Macedonio Fernández para hablar de la manifestación en contra de Alberto Fernández y Cristina Fernández y escribió: faltaban tantos que, si faltaba uno más, no cabía. Hermoso. De verdad, con esto dicen que ganaron la calle. O sea, no ganaron el cordón cuneta. Pero bueno, hay que reconocer a la derecha que en las últimas dos manifestaciones al menos no promovió contagios masivos. La reforma judicial, y vamos a volver a explicarlo porque los grandes medios le siguen diciendo a ese pabellón neurótico que la reforma es para evitar que alguien a quien persiguieron con todo el aparato del Estado y con todo el aparato mediático y con todo el aparato paraestatal de inteligencia durante 4 años y no le encontraron más que un regalo de Putin y un audio puteando a Parrilli, vaya presa por esconder 2 PBIs en el ARSAT. La reforma propone crear un nuevo fuero penal federal para que no todo caiga siempre en Comodoro Pi, donde le hicieron a la justicia lo que Canosa le hizo al símbolo de la justicia. Señores, nos falta justicia. Los tribunales están cerrados. Y si el Estado no nos da justicia, ¿qué nos da? ¿Tenemos que hacer justicia por mano propia? ¿Queremos eso? Además, la reforma propone crear juzgados, fiscalías y cámaras de apelaciones en 7 provincias, entre otros cambios. Esto agilizaría el funcionamiento de la justicia, que todos sabemos que es más lenta que Osvaldo Bazán lectocomprendiendo mensajes oficiales. Paréntesis, ¿cómo hiciste para entender esto? Si te dicen que te recomiendan no cantar en lugares con mucha gente, ¿por cómo interpretaste que el gobierno te está prohibiendo cantar? Además, el artículo que señalaba que los jueces podían denunciar presiones mediáticas fue eliminado. Así que Jorge Lanata puede seguir presionando jueces y mandando a los compañeritos de colegio de los hijos de los jueces a que les hagan bullying a los chicos. Es la cosa sana, ¿no? Eso es libertad de expresión, carajo. Compañero de colegio de Fara o de Ballestero, acuérdense chicos en el colegio, Freiler, Ballestero y Fara. El proyecto deberá ser tratado por diputados y como dijo mi hijo cuando me vio volver de la panadería en Pascua, ahí viene la rosca. Es forzado, pero funciona, ¿no, hijo? La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, que tiene un coraje de este tamaño, dispuso a través de una resolución que el organismo no preste más colaboración a jueces federales que transmitan pedidos de ciudadanía. A ver, ¿qué pasaba? Los agentes de la AFI no pueden cumplir funciones policiales o de investigación criminal, pero algunos jueces los usaban para eso. Y como ya vimos en el caso del agente Pirincho, Majul, a los agentes les encanta sentirse policías, sin haber estudiado para ser policía, ¿no? Como Diego Leuco, que no estudió para hacer nada y ahora es policía. Otra Cristina, una tal Fernández, no sé si la conoces, Macri, prepucio de sofá, es la que te ganó en primera vuelta usando algo que nunca imaginaste porque nunca abriste un libro. Cristina Fernández pidió el rechazo a la apelación del secretario de Mauricio Macri, Darío Nieto, contra los procedimientos de investigación en su contra, entre ellos el secuestro y análisis de su teléfono celular. ¿Qué pasaba? El secretario privado del escapista de fondos públicos quiere prohibirle a la justicia que se siga investigando su teléfono celular, que por otra parte ya sabemos que está más sucio que el calzón de la nata. Qué fea la imagen, calzón de la nata. A través de un escrito presentado por su abogado Carlos Alberto Beraldi, la vicepresidenta advirtió sobre la enorme gravedad institucional del presente proceso. Desde la defensa de Darío Nieto argumentarán que gravedad institucional es el segundo nombre de Darío Nieto. Hoy declaran como testigos y posibles víctimas de espionaje ilegal Amado Vudú y Roberto Barata, a quienes la AFI macrista espiaba dentro de la cárcel de Ezeiza, porque para el macrismo el pacto de San José de Costa Rica era muy largo para leerlo todo. Los incendios forestales continúan activos en 9 provincias. En Córdoba, miles de hectáreas fueron arrasadas por el fuego. Varias organizaciones hablan de un ecocidio.
Sí, ya salió Darío lo pérfido a decir que no califica como ecocidio porque no fueron 30.000 hectáreas, ¿no? Lo cierto es que Córdoba ha sido nuevamente devastada. Y además se quemó todo. Ya le habían devastado los cordobesistas. Bueno, hay leyes nacionales, provinciales y locales de protección y conservación del bosque nativo. Está la Ley Nacional del Sistema Federal de Manejo del Fuego y está la Ley de Presupuesto Mínimo de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global. Pero bueno, también están las 20 verdades peronistas y Schiaretti todavía no la leyó, así que está difícil la cosa. El instrumento está, pero bueno, hace falta un ordenamiento ambiental territorial en cada localidad con participación ciudadana. Eso está claro, pero en Córdoba el ordenamiento ambiental territorial es con participación de las inmobiliarias, ¿no? A Córdoba le queda de bosque nativo lo mismo que de peronismo de izquierda, un 3,5%. Sí, es más triste que ser pobre y de derecha. El ministro de Agricultura y Ganadería Provincial, Sergio Busso, dijo que hay 5 personas detenidas que están siendo investigadas como causantes de los focos que azotaron a unas 40.000 hectáreas. Ninguna de esas 5 personas es uno de los dueños de los grandes campos que quemaron para renovar pastura. De hecho, uno de los detenidos es un hombre que estaba ayudando a apagar los incendios y tenía un encendedor en el bolsillo. Parece broma, pero no es. Lo metieron en cana por tener un encendedor en el bolsillo y estaba ayudando a apagar. Es increíble. Para la provincia de Córdoba, si te ves beneficiado por la quema de pastizales, no sos sospechoso de la quema de pastizales. Ahora, si te agarran con un encendedor en el bolsillo, ¡ah! ¡Agarrate! Otra muestra de que los grandes agropecuarios sacan provecho de los incendios, ¿no? Porque ya están cosechando perejil. 211 personas murieron y el Ministerio de Salud reportó 10.104 nuevos contagios en el día de ayer, así que seguimos en lo que Diego Leuco llama números para festejar. Bueno, hay que cuidarse. Si no querés cuidarte porque te rompe las pelotas el barbijo, porque te rompe las pelotas no ver a tus amigues, al menos cuídate para no darle un motivo de festejo a Diego Leuco. En la Jujuy de Gerardo Morales, el departamento de Ledesma es la región con más muertos por coronavirus del país, con 72,8 fallecidos cada 100.000 habitantes. Eso sí, el azúcar no nos faltó nunca, ¿no? Hay que verle el lado positivo. Se muere gente, pero azúcar tenemos. La situación sanitaria en la zona del ingenio azucarero de la familia Blaquier es tan grave como la situación de la justicia en Jujuy. La empresa, además, oculta la cifra de trabajadores muertos y contagiados de COVID-19 y presiona a los empleados, que son personas de riesgo, a concurrir igual a sus puestos de trabajo. Son re dulces. La tasa de letalidad en el departamento de Ledesma es del 4,5%. Sí, hay que avisarles a los Blaquier que ya no estamos en 1976. Ya no pueden matar gente con el aval del Estado. Clarín es tan antiperonista que en su suplemento por sus 75 años, en lugar de poner a Perón, pusieron a Víctor Laplace haciendo de Perón. Son increíbles. Es que para Perón la única verdad es la realidad. En cambio, para Clarín la única verdad es la ficción. Eso está clarísimo. Para el peronismo, donde hay una necesidad, nace un derecho. Para Clarín, donde hay una necesidad, nace un negocio. Igual, es justo decir que si nosotros hiciéramos un suplemento con los 75 años del peronismo, en lugar del muñequito de Clarín, pondríamos a Eduardo Duhalde personificando al muñequito de Clarín. 14 veces estoy diciendo. ¿Pero usted ve riesgo de que se interrumpa el sistema? Pero por supuesto. ¿Pero por qué no va a haber elecciones? No va a haber elecciones porque Argentina es la campeona de las dictaduras militares. ¿What? Tenemos 3 buenas noticias hoy en el cierre de la semana. 1. Los vencimientos de las tarjetas de crédito de septiembre se podrán pagar hasta en 12 cuotas con 3 meses de gracia, según informó el Banco Central. 3 meses de gracia significa que tenés 3 meses en que podés no pagar. No es 3 meses de gracias como lleva este noticiero, que es a la gorra y al que podés aportar usando tu tarjeta de crédito y recién pagá de acá 3 meses. Mejor imposible. Entrá a peroncho.ar y suscríbete. Ponele que te suscribís por 100, 200 pesos. Ni te das cuenta todos los meses. Nada, no es nada. Nada, nada. Y no sabés la mano que nos das. Nos ayuda muchísimo. Segunda buena. El proyecto de ley para que los dueños de grandes fortunas realicen un aporte solidario para paliar la crisis desatada por la pandemia del coronavirus sería presentado de forma inminente, según reveló Carlos Heller, que es uno de los autores de la iniciativa, junto a Máximo Kirchner. ¡Excelente! Viene el impuesto a las grandes fortunas. Y hablando de aporte solidario, entrando a peroncho.ar podés hacer un aporte...
Ah, ya lo dije eso, ¿no? Estoy medio pesado. Bueno. Tercera buena. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que la Argentina empieza a repuntar en tiempo récord acelerado y celebró que se empiezan a observar síntomas de recuperación económica. Nos estamos recuperando económicamente con pandemia y todo, estamos mejor que con ese supositorio de deudas, también conocido como Mauricio Macri. Eduardo Presto Felipo, más conocido como El Presto, youtuber de la derecha, ex candidato a legislador en Córdoba por el partido que lidera José Luis Espert, amenazó de muerte a Cristina Fernández de Kirchner. No vas a salir viva de este estallido social, escribió. Puede parecer una tontería más de El Presto, pero tiene cientos de miles de seguidores sumamente agresivos que probablemente aparezcan por acá, no sé, capaz que vengan a defenderlo y a decir que algo que ya sabemos, que sí, tiene mucho más seguidores que esta cuenta, que no existe al lado de esos números. Sí, chicos, ya está, ya los vimos, gracias, circulen. Eso. Chicos, de hecho, ¿qué están ahí? Creo que por allá pueden conseguir novia. Vayan para allá, déjenos acá que estamos hablando. El tuit del Presto fue leído en el Congreso de la senadora mendocina Anabel Fernández Agasti y empezó a circular por los medios de comunicación. Se iniciaron acciones legales para denunciarlo por amenazar de muerte a la vicepresidenta y el Presto reculó en Crocs, diciendo que se refería a que no iba a salir viva políticamente. Bueno, desde Duhalde diciendo que no se reconocía en su llamado un golpe de Estado, que no se veía una excusa tan flojita. Pero bueno, ahí está. El Presto ya había amenazado con hacer públicos datos personales de diputados y senadores que votaran a favor de la reforma judicial. Y hace tiempo, bastante, que viene diciendo que hasta acá llegó su paciencia. No sabemos bien qué es lo que va a hacer ya sin paciencia, pero suponemos que se viene un video de YouTube re grosso. Los medios estuvieron cubriendo de cerca la marcha de ayer porque apenas te alejaba un poquito, se veía así. Entre esos 18 delirantes perturbados se destacó este fenotipo del idiota vividor. No, no es Macri, suena Macri, pero no. Igual, si mirás de cerca podés ver cómo va naciendo un Mauricito Macri en cada una de estas palabras. Mirá. Pero la realidad es que si le das a gente algo fácil y rápido, se va a acostumbrar. Lo que hay que garantizarle a la gente humilde es un laburo digno. El laburo dignifica. ¿De qué vivís vos? Yo ahora, gracias a Dios que me estaban manteniendo la genia de mi abuela. Ah, bueno. ¿Cómo se... Desde que creamos esta sección de los aplausos, no hay manera de no dedicarle los aplausos. Es increíble. Todos los días una nueva. Sí, sí, sí. Los aplausos de este viernes son para ella. Con elegancia y sutileza, la presidenta del Senado de la Nación le enrostró a Esteban Bullrich en la cara y también en el fondo de pantalla que usa como cara sus ausencias disfrazadas de presencias en las sesiones. Disfruten de este poema. Bullrich. ¿Dónde está Bullrich? A ver, que no lo vi la última vez. A ver. Bullrich. Bullrich, ¿dónde está? Ah, ya lo vi. ¿Qué tal, senador Bullrich? ¿Cómo le va? Bien. Bien, presidenta. Buen día. ¿Cómo está? Muy bien. Mejor que nunca, le diría. Bueno, me alegro. Yo también. Sí, y además se la ve muy preocupada porque el Presto la amenazó de muerte, ¿no? Mientras todo esto ocurre, una injusticia que no debemos olvidar se perpetra día a día. Milagro Sala ya lleva 1.686 días privada ilegalmente de su libertad. Escúchame, hay un plan de desestabilización que es evidente. Está más a la vista que la gigantografía de Esteban Bullrich. A ese plan lo llevan adelante los grandes medios de comunicación. Son un gran sistema de desinformación que controla la información. Para hacerle frentes hay que, entre otras cosas, empoderar a otros medios. Por ejemplo, a este. Entrá a peroncho.ar y suscríbete. Y acá, no sé, hace comentarios, compartí el video, estimula el algoritmo, como si fuera un punto G peronista. O sea, choriestimula el algoritmo. Buen fin de semana, quédense en casa, no le den motivos de festejo a Diego Leuco.